Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un aperitivo de lujo para estas navidades. Pimiento de piquillo con gambas y merluza. Y los ingredientes son 400 gramos de merluza, aceite de oliva, 200 gramos de gambas, 100 mililitros de nata para cocinar y 12 pimientos de piquillo. Y para hacer la salsa, 200 gramos de pimiento de piquillo, pimienta, sal, 200 mililitros de agua y 300 mililitros de nata para cocinar. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el aceite. Una vez que está caliente, se rehoga la merluza y las gambas. Lo que tenemos que hacer es dejarlo hasta que absorba todo el agua. Ya como veis, se ha evaporado el agua y ahora echamos la nata la pimienta y una pizquita de sal y a remover. Ya como veis, está bien reducido y está como si fuera una pasta. Ahora lo que hacemos es echarlo en una fuente y lo dejamos para luego. Ahora mientras, en una cacerola ponemos a calentar aceite. Para hacer la salsa, una vez que está caliente, se le echan los pimientos en tiras. Y se le deja más o menos 10 minutos. Se le echa un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y a mover. Ya han pasado los 10 minutos y ahora echamos el agua. Y lo dejamos otros 10 minutos. Ya han pasado 10 minutos y ahora lo apagamos del fuego. Lo que tenemos que hacer ahora es batirlo. Lo vamos echando en el vaso para batir. Y lo batimos en breve. Vamos a batirlo. Ya hemos acabado de batirlo. Y ahora echamos la salsa en la cacerola y también la nata. Y lo dejamos 5 minutos cociendo o hirviendo.
Ya han pasado los 5 minutos, se apaga el fuego y se deja para luego. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar los pimientos con la mezcla de las gambas y el pescadito. Y se pone ahí. Cogemos otro. Igual. Eso sí, tengo que coger práctica porque... porque no lo meto bien. Ya hemos terminado de rellenar todos los pimientos y ahora tenemos que echar la salsa por encima. Y cubrirlo bien. Ahora hay que ponerlo al fuego durante 10 minutos, cuando empieza a hervir. Ya han pasado los 10 minutos y ya está listo para comer. ¡Qué bonito me ha quedado el pimiento rellenado! Bueno amigos, espero que os haya gustado los pimientos de piquillo rellenos con gambas y merlucita. Especiales para estas navidades. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros... y hasta la semana que viene. ¡Adiós!